Muchas gracias, buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso básico de formación del secretariado electoral en su tercera edición. Y en esta ocasión es, me parece, una ocasión muy especial nuevamente. Cada vez que el señor magistrado don Leonel Castillo González nos hace el favor de estar con nosotros, de visitarnos ahora virtualmente, pues siempre estamos de manteles largos en la Escuela Judicial Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, por supuesto, y además con un tema que es de central importancia para la operación, la práctica del derecho electoral, pero también para la teoría del derecho electoral en general, como lo es el tema del pensamiento crítico como antídoto contra el formalismo judicial. Yo me atrevería a decir que es una temática central para la operación de la justicia electoral, y qué mejor que una voz tan autorizada, con tanta experiencia, que es toda una institución para el tribunal, como don Leonel Castillo, para hablarnos de este tema. Voy a leer algunas líneas curriculares muy breves para dar inmediatamente paso a la intervención del magistrado Castillo. Es originario de Atapaneo, Michoacán, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue presidente, como sabemos todos, de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2005 al 2006. Es doctor honoris causa por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Fue también director del Instituto de la Judicatura Federal del 2011 al 2013. En el mes de junio, justamente de ese año, del 2013, reasumió su cargo como magistrado de circuito en el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, cargo en el cual se retiró. Ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación por más de 40 años, cuyo inicio data del año 1971. Ha ocupado los cargos de actuario y proyectista, secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Auxiliar y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en Querétaro y Michoacán, magistrado de circuito en Monterrey y en el entonces Distrito Federal. Fue magistrado suplente de la Sala Segunda de segunda instancia del Tribunal Electoral de 1994 y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1996 al 2006, el cual presidió en el año de la muy importante elección presidencial del 2006. Integró la Comisión de Administración de nuestro Tribunal los primeros años de su encargo como magistrado electoral y encabezó dicha comisión como presidente de este órgano jurisdiccional. Desde agosto del 2019 es magistrado en retiro. Señor magistrado Castillo, un gusto y un honor nuevamente. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Herrera. Qué gusto verlo. Nada más nos habíamos visto por mensajes. Buenas tardes a todos. Parece que las mujeres siempre son más puntuales que los hombres. Así es que ahí hay una diferencia a su favor. Y no de ahora, creo que todo el tiempo. El tema que hoy vamos a tratar, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, en otras versiones del curso. Buscamos darle algunos detalles para que no baste con que en la escuela les digan pues que vayan a YouTube y vean la versión anterior, sino buscamos enriquecerlo un poquito, darle alguna variedad. Este tema tiene su origen en la convocatoria de la Escuela Judicial, del Tribunal Electoral de la Escuela Judicial, para la publicación de este libro que tengo aquí, que se llama Las Escuelas Judiciales en el Estado Democrático, que fue coordinado por la maestra y directora Gabriela Dolores Rubalcaba García, por el magistrado de la Mata y precisamente por el doctor Alfonso Herrera. Allí nos invitaron a distintas personas y nos dejaron libertad para expresar, pues, qué aportación se podía hacer para el mejoramiento de las escuelas judiciales
en un Estado democrático, como lo dice el título. Y precisamente allí decidí yo publicar o mandar para su publicación un trabajo que tiene el nombre de la clase de hoy. ¿Sí? El pensamiento crítico como antídoto para para combatir el formalismo judicial. Está por ahí en la página 109 y siguientes. ¿Cuál fue la idea que se esbozó tal vez nada más en esa ocasión? El formalismo judicial se ha convertido en un señalamiento negativo para muchos juristas, pero especialmente para los juzgadores. Yo esa idea del formalismo pues la tenía desde toda mi carrera, ¿no? Y buscar el antiformalismo. Y una forma de combatirlo, según expongo aquí, y según mi convicción, es cultivando las habilidades del pensamiento crítico. Así se publicó y a la postre, ya en el curso, en los cursos para secretarios, se incluyó esta charla para pues tratar de dar a conocer las ideas generales, nada más de lo que es el pensamiento crítico, y desde luego pues tenemos que acotar un poco la idea del formalismo. De eso me di cuenta particularmente tiempo después, que a lo mejor se prestaba a confusiones hablar del formalismo en general. De manera que, pues ya una vez que se había escrito esto y que decidió la escuela incluirlo en el currículo del curso, pues pensaron que era yo el idóneo, pero en realidad hay expertos en diversas universidades. La Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, ha desarrollado varios trabajos entre la Academia de la Materia de la Lógica. Han desarrollado mucho sobre a base de la lógica informal, que va buscando cubrir los espacios que no ha cubierto satisfactoriamente la lógica formal. Y allí yo vi en especial a un doctor, me parece que es doctor Eduardo Arada, que tiene varios trabajos escritos, que ha convocado y participado en diversos congresos, y donde se ve perfectamente que manejan el pensamiento crítico. Cuando estaba yo dirigiendo la escuela judicial, el entonces instituto, que ahora ya va a cambiar de nombre, bueno, constitucionalmente creo que ya cambió de nombre, del Poder Judicial de la Federación, impulsamos esta disciplina, pues con cursos muy breves, no como los que necesita, pero sí buscando concientizar sobre todo de la necesidad de estas actividades. Y allí algunos maestros si mal recuerdo, algunos de la Ibero y otro de alguna otra universidad privada, nos dieron muy buenos cursos, como creo que una o dos semanas, sobre pensamiento crítico, muy buenos. Proporcionaron algún material y pues yo seguí con la idea. Entre otras cosas, nunca se me olvidó que uno de ellos pone el ejemplo de pues lo que en el pensamiento crítico se llama la empatía, que es ponerse
en el lugar del otro, para pues calificar, para cualificar alguna idea, alguna tesis, algún problema, etcétera. Y ahí sacaban algo hasta un poco chistoso, que era la versión del lobo en el cuento de la Caperucita Roja. Porque pues a nadie se le ha ocurrido escuchar la versión del lobo. Lo condenamos de antemano con la pura versión de la Caperucita Roja, de su mamá y de su abuelita. Pero a alguien se le ocurrió, y es curioso, y da sus argumentos que tendrían que sopesarse, ¿no? No voy a ampliar en esto, pero les recomiendo, si ustedes la buscan por ahí en internet, estoy seguro que la van a encontrar. La versión del lobo en la Caperucita Roja. Y verán que tiene sus argumentos que se van a contraponer a los que dio, a los que se dan en el cuento. ¿Sí? Por ejemplo, llama al leñador que llegó ahí a rescatar a la Caperucita. Pues un loco energúmeno, que él nada más estaba tratando de darle una lección a la Caperucita para que no fuera tan altiva y descuidada, y llegó el otro energúmeno queriéndolo matar, pues por eso salió huyendo, y por el estilo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la esencia misma? Yo la puedo concentrar de ese pensamiento crítico. Pues quizás sea el principio de Renato Descartes. Dudar, dudar y dudar de todo lo que se tiene por establecido sin confirmación. Pero no, desde luego, llegar a la duda permanente, sino a base de la duda, pues realizar trabajos, investigación, razonamiento, para hacernos nosotros mismos de la verdad, aquella que se da por generalizada, que es un ícono social, o tener razones para rechazarla. Esto se ha convertido en una necesidad cada vez mayor, porque trabajamos prácticamente en todo a base de información. Es imposible que experimentemos todas las cosas de la vida, todos los conocimientos que hay. Por eso hay bibliotecas enteras y mucho más. Trabajamos con información. Cuando antaño la información existente sobre cualquier tema era realmente reducida, pues con esa poca información trabajábamos. Y pues era relativamente fácil pues descombrar aquella información y ver cuál nos convencía y cuál no. Pero con el avance de la tecnología, especialmente en esta época, con el internet, con las redes sociales, la información que fluye diariamente es infinita. Son millones de documentos que a diario o semanalmente se están incorporando a estas redes, y de las cuales abrevamos todos. Y ahí, más todavía, vamos a encontrar información en todos los sentidos. No, sería casi imposible que encontráramos información sobre el tema que ustedes quieran, toda dirigida en un mismo sentido. Pero aún esa sería muy sospechosa. ¿Cómo es posible que todos piensen igual? Y ya pensaría uno, bueno, ¿qué interés hay? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué todos hacia lo mismo? Tendría uno que valorarla.
Pero les digo, ante miles de documentos que se encuentran en cualquier tecleo que hagamos, ¿qué hacer con toda esa información? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo sacarle provecho realmente? ¿Cómo depurar y encontrar y pues aplicar y desarrollar en su caso lo mejor que haya en aquel mundo de letras, en aquel mundo infinito de datos? Pues precisamente para eso va dirigido el pensamiento crítico. Tengo aquí una cita de uno de los trabajos que se consultaron. Dice que va en este sentido que estábamos hablando. En México y en el mundo, muchos colegios mantienen el modelo educativo tradicional, centrado en memorizar y mecanizar, el cual se enfoca en la transferencia de información del profesor hacia el alumno y en la repetición de procesos. El autor nos dice, método que funcionaba bastante bien, dice, hace una década. Yo creo que ni hace una década, que hace mucho que no funciona. Dice, cuando se creía que el conocimiento solo era transferible de los profesores a los alumnos. Sin embargo, en la actualidad las personas estamos siendo bombardeados por grandes cantidades de noticias, investigaciones y saberes de todo tipo a cada segundo, a través de distintas personas, canales y dispositivos, lo cual exige que aprendamos a filtrar esa información, analizarla y elegir aquella que nos sea más útil, tarea que necesita, ¿de qué? Del pensamiento crítico. Esto está en internet, en un trabajo que se llama ¿Qué es el pensamiento crítico y por qué es importante? Ahí en la primera página lo pueden encontrar. Pues esta complicación de la información no solo se ha intensificado por la cantidad, sino algo más grave, en la calidad. Resulta que el viejo principio tomista muchas veces guiaba nuestros actos o nuestras convicciones. Ver para creer. ¿Sí? Lo que vemos, pues no nos cabe duda. Ahora sí, como decían por ahí en un cuento infantil también, lo vi con mis propios ojos. ¿Sí? Yo lo vi, yo lo oí, lo palpé. De manera que, pues eso ya me da confianza de la certidumbre del contenido de aquel mensaje que estoy recibiendo. Pero en la actualidad ha sido tal la evolución de la tecnología que ya no, ha perdido validez ese principio de ver para creer. ¿Por qué? Muchos de ustedes han de conocer, más que yo seguramente, de lo que se llama los deep fakes, que los encontramos o los podemos encontrar con facilidad precisamente en internet. ¿Qué son estos deep fakes? Tengo un artículo aquí y dice, ¿y cómo protegerte de ellos? La autora es Yolanda González y se encuentra también en internet. Pues resulta que se genera, o con lo que hay ya en internet. Por ejemplo, pues yo estuve 10 años en el Tribunal Electoral. Cuántas sesiones, cuántas entrevistas, conferencias, etcétera, dimos, que se grabaron y que están ahí en internet. Hay un mecanismo, un programa tecnológico que logra captar todos los detalles de los rostros, especialmente
de una persona a base de lo que está allí y logran procesarlo tecnológicamente, de manera que a la postre pueden reproducir la imagen de la persona en los movimientos que quieran y también sus voces. Y pueden hacerles decir lo que se les antoje. Es muy famoso un mecanismo de estos en el cual al presidente Obama se le simuló, por ahí se le fabricó su rostro y sus movimientos, en donde echaba pestes de su sucesor, ¿sí? Parece que no fue tan bien construido, que fue más o menos fácil detectarlo. A otros personajes famosos, por venganza, por interés, qué sé yo, logran presentarlos en formas que, pues, no sé, para empezar, pues, que no son reales. Por ejemplo, en prostíbulos los pueden presentar o haciendo declaraciones. Por ejemplo, un candidato ahorita que estamos en campañas, puede aparecer de repente un candidato haciendo declaraciones totalmente desnaturalizadas o insultando abiertamente a su contrincante, y puede resultar que no era él, que era un deep fake. Dice este artículo que generalmente se refiere a videos en los que la cara y o la voz de una persona, generalmente una figura pública, ha sido manipulada utilizando software de inteligencia artificial de una manera que hace que el video alterado se vea auténtico. O sea, es una falacia de imagen, porque parece cierta, pero no lo es. Las falsificaciones profundas se consideran una fuente de preocupación, porque a menudo se las utiliza para inducir a error intencionalmente. ¿Cómo hacer que parezca que un político dijo algo que no dijo, o hacer que parezca una celebridad que estaba en un video pornográfico en el que no estaba? Se utiliza una tecnología de aprendizaje automático de inteligencia artificial desarrollada por académicos, aficionados e industria. El desarrollo inicial se produjo a finales de 1990, relativamente reciente, y los avances importantes se realizaron en 2010. Hay mucha información en este articulito, me agradó mucho. Dice: los codificadores automáticos, las redes de confrontación generativa son algunos de los nombres técnicos involucrados en estos algoritmos. Junto con las imágenes, los deepfakes pueden crear audio con sonido real. Se llegó a involucrar también en un mecanismo de estos a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. También la involucraron en esto. Los dueños de las redes sociales han tratado de enfrentar esto, de contrarrestarlo. De manera que Facebook, en 2020, apenas el año pasado, anunció una prohibición de deepfakes, excepto los que claramente fueran una parodia o sátira. Pero la compañía fue criticada, porque viene siempre la otra crítica, que están deteniendo, que están limitando la libertad de expresión. Hay varios tipos de deepfakes, pero también
se empiezan a generar mecanismos para identificarlos, para denunciarlos, por así decir. Por ejemplo, menciona el artículo que el parpadeo de los ojos, naturalmente, de una persona, pues es de cierta periodicidad, no me acuerdo cuántos segundos o qué sé yo, que eso hasta hace poco el deepfake no lo había podido igualar. De manera que un observador podía perfectamente, si se veía detenidamente la imagen, el desarrollo del video, podía alcanzar a detectar que era falso. También creo que el interior de la boca no han logrado, pero a su vez, pues ya se dieron cuenta de que ahí están sus defectos, y pues la tecnología sirve para el bien y para el mal. Es una lucha eterna, ¿sí? ¿Qué tanto se puede hacer con esto? Barbaridades. ¿Algún ejecutivo de una empresa importante le simularon que le estaba hablando su superior, ¿sí? Los CEO le llaman, y lo hicieron depositar una cantidad importante de dinero. Se puede utilizar también, por ejemplo, no sé hasta ahorita que se haya utilizado, por ejemplo, en cajeros automáticos que identifiquen el rostro de las personas, o sea, un cajero automático avanzado, no como los atrasados que tenemos aquí. O bien, pues más fácil todavía, la huella digital, el iris del ojo, en fin, se tiene pues que avanzar, pero vean ustedes entonces, ¿de qué manera se ha intensificado las dificultades para manejar la información? Les digo, a tal grado de que ya ni siquiera podemos ver para creer. No, si yo lo vi cuando lo dijo. Bueno, yo lo vi en la imagen. No lo vi físicamente. ¿Sí? Pues esto es lo que pretende combatir, o de lo que pretende dotar el pensamiento crítico para las gentes de nuestra época. Pero anuncié que iba a señalar qué formalismo judicial es el que pretendemos enfrentar con el pensamiento crítico. Porque hay muchos significados del formalismo en el derecho. Bobbio, conocido ampliamente en el ámbito electoral, en un librito que se llama El problema del positivismo jurídico, hace notar que hay muchos, muchos sentidos, pero él maneja solamente cuatro. Y el que está a nuestro alcance en cuanto a lo que queremos identificar es el formalismo en la justicia y en la interpretación de la ley. ¿Cómo identifica ese formalismo? Dice: las características de una teoría formalista en este campo son rasgos, obra del método adoptado, o sea, que inciden al método adoptado para interpretar y aplicar las leyes, obra de la función atribuida al intérprete, obra conjuntamente ambos. Con respecto al método, es considerada formalista, por ejemplo, la preferencia dada a la interpretación lógica y sistemática frente a la interpretación histórica y lógica. Con respecto a la función, es considerada formalista toda doctrina
que atribuye al juez poder meramente declarativo de las leyes vigentes y no la función de crear nuevo derecho. Estos son, pone ejemplos, por ejemplo, el método tradicional, digamos el exegético, frente al realismo americano por allá de los 20s, ¿sí? Donde pues el realismo se fue más hacia la creatividad y el método exegético pues más a la forma, a buscarle el sentido a la ley como estaba, sin tocarle nada, si acaso la voluntad de los que les pidieron. De manera pues que ese es un sentido de muchos que puede haber de formalismo y de formalismo judicial. A mí me sirve mucho para más o menos delinear lo que nosotros pensamos combatir con el pensamiento crítico, un pequeño articulito de Manuel Atienza, del doctor Manuel Atienza, que se llama ¿Cómo desenmascarar a un formalista? Estoy buscando por aquí, porque aquí lo debo de tener. Acá está. No, no está. Estos son los deepfakes. Déjenme buscarlo. Porque me parece que es bastante ilustrativo. No. Debe estar acá entonces. Sí, aquí está. Fíjense ustedes. En su introducción nos dice pues que en este tiempo hasta el formalista no quiere que se le identifique como tal. De manera que es casi casi una ofensa que a alguien le digan formalista y por lo tanto nadie lo acepta. El formalista se emboza, pues, se enmascara. Entonces, por eso se le ocurrió hacer un decálogo sobre las actitudes con las que hay que identificar al formalista. El número uno es el empleo de un lenguaje oscuro y evasivo. Nos dice, una resolución formalista suele estar redactada de manera que un lector culto, incluso un profesional del derecho, no la entienda. O al menos no la entienda con facilidad. La utilización, sin necesidad de términos técnicos, o la omisión de indispensables referencias contextuales, son estrategias adecuadas para ello. Dos, la apelación abusiva, injustificada, a valores como la seguridad jurídica o el debido proceso. Lo ponen por delante como escudo, no puedo hacer otra cosa porque atento contra la seguridad jurídica, atento contra el debido proceso. Pero es puro escudo, es la máscara. El abuso proviene de que se trata de valores fundamentales, pero instrumentales. Sí, hay que respetarlos, pero no hay que olvidar que son instrumentos, no son esencia, no son sustancia. Y que en consecuencia no pueden separarse de los valores sustantivos que les dotan. En último término, de sentido, digamos, dice Atienza, que nadie querría tener la seguridad de que lo van a discriminar, sino la seguridad de que le van a tratar con la misma consideración y respeto que a los demás. Tres, el énfasis en las cuestiones procesales y la tendencia a considerarlas haciendo abstracción del fondo del asunto. La forma, por encima. El autor tiene un indicio claro de que se razona de manera formalista cuando después de haber leído la motivación de una sentencia,
ni siquiera puedes saber cuál era el problema sustantivo que ahí se debatía. 4. La pasión por el rigor lógico, que muchas veces resulta ser una pasión no correspondida. Es decir, se dice que se utiliza la lógica, pero en realidad no se usa. La lógica no le corresponde. Quiere decirse con ello que el formalista suele tener una idea equivocada de lo que significa la lógica. Lo que él ama es más bien una quimera, pues la lógica formal no impone nunca una solución o no lo hace de manera incondicionada. La conclusión depende de cuáles sean las premisas de las que se parta. El verdadero amor por la lógica, en definitiva, no tiene por qué llevar a nadie al formalismo jurídico. 5. La apelación frecuente a la profesionalidad, a la neutralidad, a la objetividad, etcétera, como virtudes fundamentales del juzgador. Ocurre, sin embargo, que en no pocas ocasiones ese recurso se utiliza para ocultar la falta de profesionalidad, de independencia y de imparcialidad de quienes los invocan. O sea, los invocan de dientes para afuera. 6. La preferencia por las interpretaciones literales y descontextualizadas de las normas, en lugar de atender a las razones subyacentes de las mismas y a las consecuencias de las decisiones. 7. El uso de un lenguaje enfático y dirigido retóricamente a descartar cualquier tipo de duda en cuanto a la corrección de la decisión. Frases como: ha quedado meridianamente claro que lo que yo digo es cierto. Resulta incontrovertible de todo punto, etc. 8. Las referencias en ocasiones a ciertos símbolos de la cultura antiformalista, siempre y cuando resulten inocuas, esto es, que no pongan en cuestión la solución formalista que se pretende justificar. El formalista de nuestros días, podríamos decir, es un jurista con mala conciencia, dice Manolo. 9. La disociación entre los motivos reales, ideológicos, psicológicos, etcétera, que le han llevado a la decisión y las razones que esgrime para justificar la decisión. En el caso de las decisiones formalistas, es frecuente que la explicación de lo que ha ocurrido y la justificación que puede leerse en la resolución vayan por caminos muy separados. Y 10. La tendencia a incurrir en contradicción, especialmente si se examina un número significativo de resoluciones del juzgador. Al parecer no es fácil y seguramente tampoco resulta conveniente ser formalista todo el tiempo. De modo, pues, que también en ese dato, también en esa actitud, se puede ir detectando al formalista que no queremos, al formalista judicial que no queremos, en que en una ocasión un tema determinado lo resuelve de una manera y en otra ocasión de una manera distinta, sin ocuparse de una justificación, de un cambio de criterio, una nueva reflexión, como suelen decir, etcétera. Simplemente en un haz de resoluciones se pueden encontrar unas a favor y unas en contra. Me recordó ahorita un abogado que tenía el semanario judicial de la Federación completo. En aquel tiempo iban la quinta, bueno, aparte de las históricas, de la primera a la cuarta, estaban la quinta, sexta y séptima épocas del semanario. Lo tenía completo y en su privado, pues de un lado tenía un librero con una parte, del otro lado tenía el librero con otra parte, porque la quinta época es muy grande, especialmente. Y entonces les decía a sus clientes, ya que los escuchaba el caso que tenía, pues mire, la Suprema Corte ha dictado resoluciones que le favorecen a usted, pero también ha dictado resoluciones que le perjudican. Y ahí están en esos libros
las resoluciones que se pueden invocar. De manera que el que puede encontrarlas y hacer que gane usted o pierda, soy yo que tengo el semanario. Y es que en realidad también es cierto que muchas veces se encuentran resoluciones contradictorias. Ya es otro tema analizar si hay verdadera contradicción, porque a veces variaron los hechos, la legislación en alguna medida, lo pactado entre las partes, etcétera, y eso llevó a una decisión distinta a los jueces y de golpe y borrazo, de una primera vista, pues puede aparentar que se está contradiciendo sin que sea así. Bien, continuamos entonces. Ya dijimos algo del formalismo, ya dijimos para qué pensamos que sirve el pensamiento crítico, pero no hemos dicho algunos conceptos, algunos elementos para saber qué es ese pensamiento crítico. Históricamente, hay un libro de Max Black, publicado en 1952, precisamente con ese nombre, El pensamiento crítico. Pero, pues, al parecer, como dicen, una golondrina no hace verano. De manera que ese libro, pues, quedó ahí, sí se le reconoce importancia, pero no detonó en un movimiento, en algo masivo, sino hasta los años 70, obviamente del siglo XX, en que en los países anglosajones, como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, se empezó a generar un fuerte movimiento hacia el pensamiento crítico en todas las áreas del conocimiento, básicamente, inclusive, a partir de las primeras letras, de la enseñanza de las primeras letras, prácticamente desde lo que nosotros tenemos como el kinder, la primaria, la secundaria, empezó a impulsarse el pensamiento crítico. ¿Por qué? Hay datos por allí de estadísticas en donde se percataron que los alumnos que salían de los ciclos correspondientes no sabían en realidad identificar los conceptos. El memorismo, pues. Los habían aprendido el momento para el examen y los podían volver a leer y ya recordarlos un rato, pero no les sabían sacar el jugo, no les sabían sacar provecho porque no los comprendían. No les había quedado gran cosa. Y eso les preocupó. Y empezaron a meter en los programas oficiales. En realidad, cursos sobre el pensamiento crítico. ¿De dónde viene este concepto? Los autores lo identifican del latín pensare, pensar, y del griego krienin, decidir o separar. Quizás fuera al revés. Para decidir hay que separar, pero en eso hay que pensar. Hay un libro que en el curso anterior yo les había dicho que ya lo habíamos conseguido, pero resulta que no. Está agotado. Lo publicó nada menos que el Fondo de Cultura Económica en México, por allá en los 90s. Y se llama por aquí lo tengo, se me olvidó, pero tiene que ver con pensamiento crítico, es el tema. El autor se llama Jacques Boisvert, como se oye, con B grande al principio y B chica al final, Jacques Boisvert. Este nos dice que existen muchas definiciones
sobre el pensamiento crítico, diferentes, pero que coinciden esencialmente en la idea de que se refiere a un pensamiento de elevado rigor intelectual. Alguien más dice que es difícil exigir una definición unívoca del pensamiento crítico, porque justamente el pensamiento crítico está tratando de combatir esas definiciones unívocas y unilaterales que se imponen a todos. Dice el mismo Weisberg que ese pensamiento consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Esas son las más peligrosas, las que mamamos desde el seno materno, las que todo mundo tiene como ciertas y ha tenido como ciertas y considera un pecado mortal que alguien las cuestione. Pues esas son las primeras que tenemos que cuestionar y que tenemos que verificar. La evaluación puede realizarse mediante observación, experiencia, razonamiento, método científico, exigiendo, y son uniformes generalmente, claridad, precisión, equidad y evidencias. Pues se intenta evitar las imprecisiones particulares. Hay otros varios autores que definen el pensamiento crítico, pero lo que les decía, esencialmente coinciden ya en un campo de especialismo extremo, a lo mejor podían o pueden ponerse a discutir, pero para lo que nosotros queremos entender en este momento, coinciden esencialmente. Por ejemplo, un autor, E. McPeck, dice que es la habilidad y la propensión a comprometerse en una actividad con escepticismo reflexivo. Escepticismo, dudar, reflexionar. Hay un autor que está muy vigente y es muy prolífico y al que se han estado acercando muchos en la actualidad, que es el doctor Richard W. Paul. Paul se escribe. Este, junto con la doctora Linda Elder, tienen y dirigen, Linda Elder es la presidenta, una fundación para el pensamiento crítico en Estados Unidos, que están generando materiales mañana, tarde y noche, guías, mini guías, bolsilibros también les llaman, porque son obras pequeñas, ¿sí? Pero muy, muy bien escritas, muy consistentes. La gran, bueno, tal vez la mitad se ha traducido al español, la otra mitad todavía sigue en inglés. Algunos de ustedes que dominen el inglés, pues podrán consultar todo el material de esta fundación del pensamiento crítico. Los que no, pues nos tenemos que conformar con esa mitad que está traducida al español, también localizable en internet. Pero si buscan Fundación del Pensamiento Crítico, ahí está. El doctor Richard Paul dice que el pensamiento crítico es que se trata de un pensamiento autodirigido. Destaca tres dimensiones importantes. Su perfección, que lo traduce en claridad, precisión, conveniencia, lógica, profundidad y pertinencia de los objetivos, en oposición al pensamiento no crítico, que es a menudo vago, impreciso, ilógico y superficial. Los elementos de este pensamiento, a juicio del doctor Paul, son comprensión, capacidad para formular, analizar y evaluar el problema o la pregunta de que se trate, la función o el objetivo del pensamiento, el marco de referencia o los puntos de vista pertinentes, los supuestos formulados,
las ideas y los conceptos centrales pertinentes, las teorías y los principios utilizados, las pruebas, datos o razones expuestos, las interpretaciones y las afirmaciones expresadas, las inferencias, el razonamiento y la línea de pensamiento formuladas, las implicaciones y las consecuencias que derivan de ello, sus áreas. Aquí empieza a distinguir en cuanto a áreas entre pensamiento débil o sofístico, el que sirve a los intereses de un individuo o un grupo con exclusión de otros importantes, del pensamiento fuerte o equitativo, que toma en cuenta los intereses de una diversidad de personas o grupos e integra las habilidades del pensamiento crítico, los valores de verdad, racionalidad, autonomía y conocimiento personal. Para este se requieren 7 rasgos intelectuales de carácter para el pensador crítico, según Paul: humildad, valor, solidaridad, integridad, perseverancia, fe en la razón y sentido de justicia. Los desarrollan ampliamente en varias de sus pequeñas obras, con ejemplos muy, muy contundentes. Toma, por ejemplo, la humildad intelectual. Dice, dice que en realidad todas están interrelacionadas. Que para tener una, para afianzar una, se necesitan las demás. Y toma, por ejemplo, la de la humildad. La humildad intelectual. Dice, cobrar conciencia de las limitaciones de los conocimientos propios requiere del valor intelectual de admitir la propia ignorancia y prejuicios. Si no admitimos si no somos humildes y admitimos la propia ignorancia y prejuicios, no vamos a cobrar conciencia de nuestras limitaciones. Siempre vamos a creer que tenemos la razón. Descubrir nuestros prejuicios exige solidaridad intelectual para poder razonar dentro de un marco de puntos de vista ajenos. Para realizar lo anterior se necesita perseverancia intelectual, la cual no se justifica si no hay confianza en la razón. Asimismo, se debe tener un sentido intelectual de la justicia, es decir, reconocer una responsabilidad intelectual en ser equitativo respecto de los puntos de vista opuestos al propio, con el fin de asegurar que no se les descalifica a causa de la ignorancia o prejuicios propios. Hace una lista larga de estrategias de pensamiento crítico que, les repito, en sus obras las van desarrollando. 9 estrategias afectivas, fíjense, como pensar en forma autónoma, reconocer el egocentrismo o espíritu del grupo, manifestar imparcialidad, etcétera. 17 estrategias cognitivas que le llaman macrocapacidades, como la de evaluar la credibilidad de las fuentes de información, escuchar de manera crítica, razonar de manera dialogística mediante la comparación de tesis, interpretaciones o teorías. Y 9 microhabilidades, como la de comparar y confrontar los ideales con la realidad, distinguir entre hechos pertinentes y los que no lo son, discernir las contradicciones, examinar implicaciones y las consecuencias. Todas estas definiciones coinciden, como dice Weisberg, en que el pensamiento crítico es el mecanismo para alcanzar un pensamiento de calidad que tiene como objetivo, en voz de Piaget, crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres que sean creativos, inventores, descubridores. Esto lo cita de Piaget en un libro que se llama Las Pedagogías, bueno, un trabajo que se llama Las Pedagogías Alternativas, que también encuentran ustedes en internet. Hay varios conceptos para destacar la importancia que van saliendo de lo que dijimos con anterioridad. Muchos lo dirigen a la educación y por eso se refieren a los jóvenes, a los estudiantes. Dice necesidad de ayudar a los jóvenes para que les permita interactuar de manera adecuada en una sociedad plural, con fronteras abiertas,
en el ámbito de actividades humanas que se rigen mediante códigos múltiples y en el contexto de una sociedad basada en la información de la información, lo que requiere su comprensión, análisis, síntesis, evaluación y renovación. Ahí destacan una importancia. Otros destacan la de facilitar a sus estudiantes los medios para protegerse de manipulaciones, ídolos, farsantes, para prevenirse de charlatanes y de explotadores, y para adquirir conciencia de los vaivenes políticos y sociales que producen en todo momento. Algunos más incluso señalan que es el mejor escudo con el que pueden contar contra abusos, además de ser producto de un pensamiento desarrollado. El pensamiento crítico no se reduce a aplicar recetas prescritas, eso hay que manejarlo. No se trata, pues, de aprender la receta de mi abuelita y allí nos quedamos sin razonarla ni por qué. Por ahí me contó alguna compañera que su abuelita, para hacer un tipo de carne, pues le cortaba las dos puntas al bistec, digamos, ya lo metía y le ponía todos los ingredientes y ya salió un platillo riquísimo, y eso pasó a la mamá y luego pasó a la nieta, que fue la que me lo platicó. Y pues un día dijeron, bueno, ¿por qué le cortamos las puntas? Pues la nieta no sabía, le preguntó a su mamá no sabía, le fueron a preguntar a su abuelita, le dijo, no, yo le cortaba las puntas porque en el sartén que yo tenía no cabía toda la carne, tenía que cortarle para que cupiera, esa era la única razón, pero ya se había pasado parte de la fórmula, la receta para hacer aquel rico platillo. Entonces, no se trata, pues, de aplicar recetas fresquitas. No existe un método único e infalible, sino que se exige, antes de la enseñanza, un esfuerzo de reflexión y una buena dosis de valor para asumir los riesgos inherentes a las elecciones propias. Cuando el momento sea propicio, se debe pasar a la acción, dice Boisler. Ahora, vamos a ver algunos ejercicios donde ya detallan un poquito más algunas habilidades, porque no todas las habilidades del pensamiento crítico se desarrollan, lamentablemente, en un impacto absoluto, sino que según las materias, porque esto sirve para la medicina, para la psicología, para la biología, para la física, etcétera, según las necesidades de cada disciplina, de cada ciencia, los profesores, los investigadores, le van dando cierta importancia a alguna de las habilidades y con base en ellas se van involucrando en las demás. Por eso es difícil que tomáramos un curso de un año y desarrolláramos todo lo necesario del pensamiento crítico. Lo que sí se puede hacer, lo dije en versiones anteriores, pues es algunos seminarios o algún congreso, invitar, por ejemplo, al doctor Paul, invitar a los especialistas mexicanos que tenemos y aprovechar de ellos sus conocimientos. Yo me inscribiría con gusto a algún seminario de esa naturaleza. Se trata, pues, creo que viene insistiendo, cuestionar. ¿Pero qué cuestionamos? Bueno, pues cuestionamos todo, pero aquí vamos a tener un ejemplo. Cuestionar al leer, cuestionar lo que leemos. ¿Cómo lo vamos a cuestionar? Aquí tenemos un conjunto de preguntas. En primer lugar, dice, ¿por qué leo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué quiere el autor? ¿Qué quiso al escribirlo? ¿Qué puedo aprender del punto de vista del autor al leer cuidadosamente el título, así como el prefacio, la introducción y la tabla de contenido? Curiosamente, mucha gente no lee ni el índice, menos la introducción o el prólogo, y a veces ahí está la clave, ahí está
desarrollado, explicado lo que a la postre van a leer. De párrafo a párrafo, ¿puedo resumir en mis palabras lo que el autor dice? ¿Qué preguntas tengo respecto de cada párrafo que voy leyendo? ¿Existe parte de esta oración o párrafo que no entiendo? ¿Me lo debo preguntar? ¿De qué parte no estoy seguro? ¿Qué parte tengo clara? Si no entiendo algo, ¿el autor es impreciso o existe problema en mi lectura? Porque no necesariamente voy a ser yo. A lo mejor el autor es el que es impreciso, y hay que descubrirlo también y no vivir de la culpa propia. Y además, pues de esa manera podemos acudir a otras fuentes. ¿Entiendo el significado de términos clave o necesito buscarlos en un diccionario? ¿El autor usa palabras claves de manera normal o extraordinaria? ¿Los hechos presentados, esto es importante, son creíbles o los debo cuestionar? ¿Debo trabajar sobre los hechos que me presentan o esos mismos hechos los tengo que cuestionar? ¿Cuáles son las ideas más significativas en este texto? ¿Cómo es relevante para mí lo que leo? ¿Cómo lo puedo conectar con lo que es importante o será importante en mi vida? ¿Cuál es la naturaleza de la pregunta en el texto? ¿Entiendo claramente las complejidades en ellas? ¿Necesito investigar más el asunto en otro texto antes de continuar con el que estoy leyendo? Viene otro conjunto de preguntas para esto. Esto era en principio, pero luego ya analizar el razonamiento del autor también a base de preguntas. Solo así lo vamos a comprender, ¿ves? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué pregunta quiere contestar? ¿Qué información usa el autor para llegar a conclusiones? ¿Cuáles son las principales conclusiones o inferencias del autor? ¿Cuáles son las ideas principales que guían al pensamiento del autor? ¿Qué mira el autor y cómo lo ve? Etcétera. Bueno, desde leer al escribir, también tenemos que tener esa actitud constante de cuestionamiento. También cuando escribimos, ya no voy a preguntar cuál es el propósito del autor, cuál es mi propósito, qué me propongo escribir o con lo que estoy empezando a escribir, qué me propongo, qué pregunta o preguntas intento contestar, qué información necesito para apoyar mi posición, de qué quiero convencer al lector, cuáles son las ideas principales que necesito usar en mi pensamiento para escribir esta obra efectivamente. ¿Cuáles de estas ideas necesito definir y elaborar explícitamente? Y vienen algunas otras más. Estos son ejemplos de tantos ejercicios que se pueden encontrar en los libros. Y les digo aquí para lo más cercano, para llegar a ellos, todo lo de la Fundación para el Pensamiento Crítico. Hay un ejercicio que pone Voysberg en su libro que se llama Reflexión Crítica sobre los Medios de Comunicación. Esta me ha parecido sumamente importante, por eso no he dejado de darla, cuando menos de paso, en las charlas anteriores. ¿Qué se analiza para hacer una reflexión crítica sobre los medios de comunicación? En primer lugar, las acciones del entrevistador. Se estudia de qué manera los entrevistadores, en tanto mediadores del entrevistado, controlan la orientación de las preguntas y relegan a ciertos participantes mientras dan la palabra a otros. Se evaluará el tiempo que los entrevistadores pasan frente a la cámara. Se observará hasta qué grado se produce una discusión libre y espontánea sin orientación por parte del entrevistador. Esto lo hemos visto hasta en
los comentarios deportivos. El cronista que ya tiene una posición determinada a favor de un equipo de fútbol, digamos, entrevista a quien sabe que no va a estar en el mismo sentido y al que sabe que sí va a estar en el mismo sentido. Y ustedes podrán observar que al que coincide con él le va a dar todas las facilidades, lo va a dejar explicar, le va a reír, a reír la gracia, etcétera. En cambio, al otro le va a poner la cara adusta, le va a dar el menor tiempo posible, en cualquier error que cometa lo va a tratar de exhibir, etcétera. ¿Sí? Vean ustedes ya cómo eso nos va revelando cómo podemos calificar al contenido que estamos viendo. Se analiza el contexto de los el contexto y los estilos de las entrevistas. Se examina el marco dentro del cual se desarrolla una entrevista televisiva a los diversos grupos implicados en una controversia. La entrevista debe efectuarse en un estudio tranquilo con un representante individual del grupo, o es en el exterior, en una situación grupal donde las respuestas individuales sean difíciles de entender, en donde la masa se le echa encima al que dice en contra de lo que él quiere o lo que le dijeron que quiera. ¿En dónde es lo ideal? Se debe reconocer la importancia del lugar y el marco técnico de una entrevista, pues este elemento desempeña un papel decisivo en lo que atañe a la credibilidad que se otorgue de manera implícita a algún punto de vista en particular. Los estilos de las entrevistas tienen también importancia. Son semejantes los asuntos que abordan los dos representantes en conflicto desde el punto de vista del tono que se emplea. Algunos de los dos partes es objeto de más cuestionamientos críticos, lo que les decía, mientras que a la otra se le permite presentar su punto de vista durante las noticias televisivas. Se analiza la yuxtaposición de textos e imágenes. Esto es importantísimo. Acuérdense que una imagen habla más que mil palabras. Se deben tomar en cuenta los poderosos efectos que se producen al asociar un reporte de sucesos en apariencia neutral y objetivo con imágenes provocadoras. La lógica del medio televisivo exige recurrir a algún efecto dramático para hacer buena, entre comillas, televisión. Mostrar a niños moribundos en un reportaje sobre el hambre hará que el público reaccione más. Por ejemplo, mediar mediante donativos que las entrevistas estáticas de individuos en un estudio que se expresan sobre el mismo tema. Aconsejan para los alumnos que los ejerciten, que los pongan a tratar de diseñar programas de televisión, porque ahí pueden encontrarle pues la esencia de todo esto que previamente están estudiando. En fin, hay muchísimos ejercicios que quien se interese, mientras no tengamos un curso más sólido, pueden leer tranquilamente en todo este material. Se necesita, ahorita, en el momento en que vivimos, ser autodidactas. Si no podemos asistir a algún curso, pues seamos autodidactas. Por cierto, el día 16 de mayo, por ahí lo pueden encontrar, va a haber un webinar para instructores propiamente del pensamiento crítico en España, que se va a abrir al público y va a estar a partir de las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, que aquí serían, si no me falla la memoria, como las 5 de la tarde o algo así. Ajá. Y me parece que ahí van a desarrollar algo. Hay muchos congresos, seminarios, debates, y la bibliografía está creciendo cada vez más. En español tenemos poco, aparte de la UNAM, que les digo que tiene en la Escuela Nacional Preparatoria y en la
en filosofía y letras tienen algunas cosas, pero para el acceso así fácil al público tenemos poco, casi todos son libros dirigidos a estudiantes de preparatoria, libros de texto, de esos que traen una lectura y otras 3 páginas para que ustedes les escriban. Son buenos, sí, no digo que no, pero no dejan de ser, pues, meramente introductorios. Pero tenemos ese otro material que sí ya es para, bueno, no para puros especialistas, sino para gente que, con su capacidad normal de razonar, con su empeño, con su perseverancia, puede avanzar considerablemente y sacudirse ese formalismo judicial y sacudirse esa dependencia de los criterios de grupo, de los criterios de la mayoría, de los criterios de la autoridad. Hay un autor que a mí me agradó mucho, que nos habla, no, aquí lo dejé a un lado. Nos lleva hasta las elecciones. El pensamiento crítico es indispensable para que los electores estén preparados para no dejarse llevar por la propaganda y por los discursos de los candidatos, sino que tengan capacidad para analizar y verificar las posibilidades de cada una de las opciones en las elecciones antes de emitir su voto, ¿sí? ¿Quién dice mentiras? ¿Quién se quiere salir de sus mentiras con chistes como es tan frecuente o haciéndose el que no entendió? Sea en conferencias por la mañana, por la tarde o por la noche, ¿sí? Necesitamos, pues, les decía la vez anterior, constituirnos en apóstoles del pensamiento crítico, no solo para nuestra profesión, que es muy importante, sino para nuestra vida misma, para la vida de los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros familiares, etcétera, para tener gente más consciente de lo que pasa en el mundo, de lo que es verdad, de lo que no lo es, para poder discernir, para poder desbrozar la información buena, verídica, auténtica, apta para la comunidad y no de la falsa y que beneficia nada más a unos cuantos. Estoy a sus órdenes después de esto. Muchísimas gracias, magistrado. Ha sido un gusto escuchar todos estos conceptos relacionados con el pensamiento crítico y la perspectiva de funcionar como un antídoto al formalismo, considerando que es una premisa que precisamente hace alusión a las ortodoxias del derecho que muchas veces no permiten justamente una dinámica razonable en su aplicación. Voy ahora, si nos permite, a dedicar unos minutos, si nos permite, no muchos, probablemente unos 10 minutos si gusta. No, no, los que ustedes quieran. Muchas gracias. Para intervenciones, preguntas de quienes se encuentran en el aula, con muchísimo gusto, si gusta pedir la palabra, en este momento podemos abrir a preguntas. Vamos a empezar con Eduardo, por favor. Eduardo Zubillaga, adelante. Muchas gracias, maestro, muy amable. Magistrado, pues expresarle, reiterarle, mejor dicho, mi respeto y mi admiración por esa trayectoria que usted tiene, que es ejemplo de todos quienes nos dedicamos a la función jurisdiccional y aspiramos, por supuesto, a ir escalando posiciones precisamente en esta carrera que nos permite tantas posibilidades. Ver cómo sigue usted estudiando, cómo no se detiene, cómo sigue usted incursionando, estando al día, actualizándose, es verdaderamente motivante, magistrado. Yo de verdad que le expreso con mucho aprecio esa
Cuestión que le caracteriza, que le ha caracterizado desde siempre, magistrado. Todos estos conceptos que usted nos ha hecho favor de compartir hoy, yo lo recuerdo en un ensayo que usted escribió hace muchísimos años y que desgraciadamente no he podido conseguir, quizá no fue publicado, remoción de inercias, que además de tratar precisamente estas cuestiones, a lo mejor ya más bien está superado por todos estos estudios que usted ha seguido realizando, pero trataba también mucho de, precisamente, de que a través del pensamiento crítico, combatir precisamente esas formalidades que muchos de nosotros teníamos tan arraigados como parte, como usted ya lo bien comentó, de nuestra propia formación en las aulas principalmente, ¿no? Esas formaciones que nos vienen de origen y que a veces es tan difícil quitarnos de nuestra mente, ¿no? Porque requiere un cambio de chip que no es fácil, aunque afortunadamente nos ha tocado una generación de grandes transformaciones, pero a veces, ¿no? Quitarnos estas formalidades, estos rigores, esas solemnidades, que usted comenta en aquel ensayo que refiero, pues a veces nos cuestan un tanto de trabajo, magistrado. Ojalá tengamos oportunidad de acceder a ese documento. Si quiere, yo se lo hago llegar. Si está publicado en una revista y en un libro, yo se lo puedo transmitir por vía electrónica. Con gusto. Gracias. Se lo agradecería muchísimo. Gracias. Con gusto. Oiga, yo estaba esperando la segunda parte, porque cuando estábamos integrando la sala superior, se acuñó una frase que decía: cuando escuches tu proyecto alabar, prepara voto particular. Porque pues, es esa cortesía del mexicano que me dice: no, se ve que es un esfuerzo extraordinario, que investigaste aquí y allá, qué bárbaro, que, pero, y ahí del pero ya se acabó todo, es que van a votar en contra. Por eso decía: sí, cuando escuches tu proyecto alabar, prepara voto particular. Lo tendré en cuenta, por fortuna no es mi caso, magistrado, y quedaría siempre, creo que en la parte de la admiración. No, le hacemos llegar, si me manda usted su correo. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría formular alguna pregunta? Sí, adelante, Omar, por favor. Gracias, magistrado Leonel. De entrada, pues nuevamente lo felicito y le agradezco esta oportunidad de volverlo a escuchar. La verdad es que, así como usted habla del pensamiento crítico, nos habló de varias lecturas que nos abren a cuestionarnos las cosas que están ahorita, pues también resulta válido escuchar a las personas que por su edad, más que reproducir paradigmas, los cambian. De hecho, son voces autorizadas para nosotros reflexionar lo que estamos haciendo y que no estemos nosotros estáticos. Y con usted es eso. Nos mueve pues a reflexión, nos mueve a pensar críticamente y a criticarnos también a nosotros mismos sobre lo que hacemos. Y no es que venga una segunda parte para emitir voto particular, sino más bien vamos de la mano en el sentido de que a veces nos ponemos en un solo lugar, agarramos una sola línea y evitamos pues incluso cuestionarnos. Dicen que el derecho es dinámico, pero a veces se nos olvida, magistrado. ¿Cómo hacer para no estancarnos en el pensamiento? ¿Cómo hacer para nosotros no vivir en esa comodidad? Y continuamente estamos preguntando de si podemos mejorar o cambiar lo que estamos haciendo. Gracias y nuevamente felicidades. Bueno, simplemente si lee usted la mini guía, son como 30 páginas creo, del pensamiento crítico de la doctora Elder y el doctor Paul, en fórmulas muy precisas, Le va diciendo qué hacer, y si busca usted irlo practicando, hacerse conciencia de ello, entonces pues va a venir, yo estoy leyendo, este autor me parece excelente, lo pongo en el pináculo de la sabiduría, muy bien,
Pero eso no quiere decir que yo no vaya buscando cuestionarlo. Y para cuestionarlo tengo que entenderlo. Y al entenderlo, pues si tiene razón me voy a enriquecer. Y si no la tiene, pues también me voy a enriquecer. Es una cuestión de estar constante, de no olvidarlo, de tenerlo como premisa fundamental de toda nuestra actividad. Bueno, al leer el periódico, al lo que les decía, al escuchar un programa ya no solo político, sino deportivo, pues ver cómo razonan las gentes, analizar, ver por qué se comportan, por qué asumen ciertas actitudes, pero en uno mismo, al hacer un proyecto. Pues muchas veces, ciertamente que vamos contra el tiempo, ¿no? En materia electoral especialmente, que los plazos son muy breves. Hacemos el proyecto y ya podemos quedarnos muy satisfechos y aquí está mi proyecto. Que lo revise la divinidad porque yo ya... No, me decía un profesor universitario, que no fue mi maestro, pero lo conocí muy bien en Morelia, que cuando él había sido magistrado en el tribunal, en el Supremo Tribunal, dice, estudiaba yo el asunto, dictaba el proyecto a la secretaria, ya que lo terminaba, le decía, guárdelo en el archivero, déjelo ahí unos 2 días o 3 para que se enfríe y luego lo vuelvo a leer. Es decir, ya quitándome el chip del momento en que lo dicté, ya un poco en frío, ya desconectado, volvámoslo a leer con calma. Y es prácticamente imposible que no le encontremos errores o que no le encontremos mecanismos para mejorarlo. Tienen que soltarlo en algún momento dado, claro. Pero cuántas revisiones, y eso lo dicen los autores del pensamiento crítico, cuántas revisiones se hagan, será mejor. Cuánta verificación de lo que dije, bueno, de veras, sí es cierto esto de lo que dice. Oh, y si van a entender esto, en realidad lo que yo entiendo para mi interior, lo van a entender los demás. Es un conjunto de cuestiones. Y luego todavía, inclusive después de haber terminado, ya salió de sesión y salió muy bien, o no salió bien, o qué sé yo, viene la autoevaluación. A ver, ¿qué puse yo aquí? ¿Qué fue de mi parte? ¿Qué no fue de mi parte? ¿Qué me faltó? ¿Pude hacer más? Etcétera. Es estar en esa actitud acuciosa constante, en no ser conformista jamás. Y para eso pues hay que quitarse también, también lo manejan mucho, el egocentrismo y el sociocentrismo. El egocentrismo, pues que todo gira alrededor de mí. Entonces lo que yo digo y lo que yo hago, pues eso no tiene objeción. O el sociocentrismo. El grupo, el país, el pueblo al que pertenezco, somos los buenos. Se dice mucho entre los mexicanos, soy del pueblo donde nació Dios y María Santísima. ¿Por qué? Porque de ahí somos los mejores de todos. Y con eso quitamos muchas veces la posibilidad de atraer, de aprovechar ideas de otras gentes. Aquí, por ejemplo, no queremos a los gringos, ¿no? Y por eso cantamos, soy puro mexicano y nacido de esta tierra, y qué sé yo. Pero en actitud agresiva frente a otros, no, sí tenemos orgullo por nuestra tierra, pero tenemos tantas cosas que absorber de los de otras sociedades que no debemos poner el muro como nuestro expresidente norteamericano que quería poner el muro, ¿no? Pues nosotros lo ponemos mental muchas veces, no, vamos a abrirnos. Con esa actitud, hasta sin tener una idea de la teoría del pensamiento crítico, se hace uno pensador crítico. Yo les decía, a mí no me enseñaron pensamiento crítico. A la postre vine entendiendo qué era. Pero siento que las condiciones de mi educación se dieron para hacerme pensador crítico. Yo tuve mucha libertad como estudiante en la Universidad Michoacana. Desde la preparatoria donde, les digo de broma, mis amigos, donde estudiaron Morelos, Hidalgo y yo, el Colegio de San Nicolás, gran libertad de cátedra, de discusión, de debate entre alumnos, con el maestro, etcétera. Eso nos hizo pensadores críticos y después en la facultad quizás un poco menos, pero pues ya íbamos enganchados en eso.
de manera que nos ayudó mucho, ¿sí? O sea, la actitud es lo primero que tenemos que asumir. Y lo segundo, reforzarla con perseverancia. Con esos dos elementos vamos a ir avanzando sin lugar a dudas, a veces hasta sin leer, pero si leemos, pues con más razón. Muy bien, magistrado. Pues, si gustan, tenemos todavía un minutito más, podemos formular alguna pregunta más. ¿Alguien quisiera intervenir? ¿No? Bueno, pues, pues muchas gracias, magistrado. Le queremos agradecer nuevamente que nos ayude a todas estas reflexiones. Creo que es fundamental que en este conjunto de asignaturas que estamos analizando en este curso de secretariado, este tema pues se convierta en un tema central para aproximarnos, incluso yo diría transversalmente, al resto de las asignaturas que estamos estudiando. Y siempre es un gusto escuchar de viva voz de sus conceptos pues este conjunto de análisis y que nos vamos a llevar justamente a trabajarlos todavía más, a tratar de profundizar. Y las lecturas que nos ha dado pues son fundamentales para poder acudir a ellas y acudiremos también, por supuesto, a YouTube, a las conferencias, a analizar nuevamente todas estas puntualizaciones que nos ha hecho. Le agradecemos muchísimo su presencia, su ayuda, su benevolencia con todas las actividades de la escuela. Y no me resta más que pedirles a todos, por favor, si podamos brindarle un fuerte aplauso al señor magistrado Leonel Castillo González. Gracias a todos. Yo también les doy un aplauso porque es difícil. Es difícil estar asistiendo a estos cursos y de por sí nos costaba trabajo asistir a los presenciales. Ahora pues hemos tenido que echarnos a cuestas otra disciplina, aprender a trabajar a través de la videoconferencia, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Yo he visto muchos grupos, aquí en el Tribunal Electoral a muchos, pero en otras áreas, y están respondiendo. Bueno, los niños de primaria, al principio, mis nietos, yo los veía, que se distraían. Era muy difícil mantenerlos ahí en la pantalla y participando y qué sé yo. Ahora, después de un año aproximadamente que lleva esto, ya se les ve concentrados, ya se les ve metidos. Yo me conecto con mi familia cada domingo. ¿Sí? Ah, pues ellos también. ¿Qué nos vamos a conectar? ¿Por qué fulano no se ha conectado? Están participando. Fíjense cómo adquirimos un nuevo elemento cultural extraordinario. Y pues sigamos cultivándolo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Que estén muy bien. Gracias.